¿Qué onda, amigos de Paréntesis? Esta que ven aquí es la nueva Huawei MateBook X, la computadora más delgada y bonita que la marca ha creado jamás. ¿No me crees? Quédate en esta reseña porque te voy a platicar por qué lo digo. Arrancamos con uno de mis aspectos favoritos, que es el diseño. Como pueden ver, es una computadora súper delgada y ligera. La puedes llevar prácticamente en cualquier mochila que tengas a la mano. Viene en dos colores. Esta que tenemos aquí es la Forest Green y también está la Silver Frost. Personalmente, este color que probé me encantó. El color es atrevido, es elegante, está fabricada con una aleación de aluminio y magnesio, por lo cual, además de que es muy resistente, es muy ligera. En los costados vamos a encontrar dos puertos USB-C, uno de cada lado, para transferencia de datos y también para cargar la computadora, además de que no perdemos el jack de 3.5 en caso de que quieras conectar tus audífonos. Algo que me gustó mucho es que a pesar de que el tamaño es súper compacto, no se sacrificó ni el teclado ni el panel táctil. El teclado es muy cómodo, es una muy buena distribución, tiene buen espacio y buen tamaño de teclas y además está retroiluminado. La verdad es que al tacto se siente muy bien. Mientras tanto, el panel táctil viene con la tecnología FreeTouch, que lo hace más preciso al momento de que tú presionas este panel y que mantiene un buen tamaño. Como pueden ver, está muy cerca del costado, pero la verdad es que es muy cómodo de usar y te permite aplicar los gestos con varios dedos. Esto también es muy útil y más adelante les voy a explicar por qué. Dentro del teclado vamos a encontrar la cámara retráctil, que está pensada para mejorar tu privacidad y además permite que los bordes de la pantalla sean mucho más pequeños. En el panel táctil vamos a encontrar Huawei Share, que te va a permitir conectar y transferir información directamente desde tu teléfono Huawei. Finalmente, como pueden ver, la pantalla es de 13 pulgadas y tiene unos marcos súper delgados, pero ya hablaremos de la pantalla más adelante. En su interior vamos a encontrar el procesador Intel Core i5 de décima generación con gráficos Intel UHD. También tenemos 16 GB de memoria RAM DDR3 y un SSD de 512 GB. En la parte del audio tenemos altavoces cuádruples y la batería de esta computadora es de polímero de litio, que te brinda una autonomía adecuada. La verdad es que quedé satisfecho con la autonomía que te brinda este equipo. Obviamente, esto depende totalmente del uso que le des a la computadora, pero te puedo decir que con el uso que generalmente le doy, llegué a conseguir entre 5 y 6 horas sin ningún tipo de problema. Esa autonomía la conseguí usando todo el tiempo el navegador, WhatsApp, Spotify, Bluetooth encendido. Como no podía ser de otra manera, la MateBook X viene con un cargador de 65 watts compatible con Supercharge, que si tienes otros dispositivos Huawei compatibles con este tipo de carga, ya sea un smartphone o una tablet, lo puedes usar para cargar a máxima velocidad. Ahora sí, vamos a hablar de la pantalla. Esta pantalla es de 13 pulgadas con tecnología LTPS, resolución 3K, es totalmente táctil y tiene unos bordes muy pequeños, por lo que se aprovecha el 90% del espacio frontal. La experiencia ha sido muy buena, tanto el nivel de brillo, los colores, los marcos tan pequeños y los ángulos de visión, todo en conjunto me dejaron satisfecho. Es una pantalla ideal para trabajar, para leer, para estudiar, para ver películas o para ver series, con el plus de que se encuentra en una computadora muy portátil, por lo cual si la quieres tener en las piernas, mientras estás acostado, en una mesa, sigue siendo muy cómoda de usar. En el apartado de software tenemos Windows 10 y el ya conocido PC Manager, que te va a permitir gestionar diferentes aspectos de la computadora. Además, tenemos un clásico de las computadoras de Huawei, que es Huawei Share. Creo que ya hemos hablado mucho de este sistema de Huawei aquí en Paréntesis. Básicamente te permite transferir todo tipo de información desde tu teléfono, por ejemplo, contestar llamadas, duplicar la pantalla que tienes en tu teléfono en la computadora y demás. Obviamente, el teléfono tiene que ser compatible con esta tecnología, pero sin duda es un valor agregado que tiene la marca. En un día normal de trabajo en Paréntesis uso lo siguiente:
Gmail para checar todos mis correos, hojas de cálculo para checar lo que tenemos que escribir en el día. También uso documentos de Google para escribir los guiones, el portal de paréntesis para subir nuestras notas. Canva la uso como editor de fotografía para las portadas de YouTube o de Facebook. También uso mucho YouTube, obviamente, Spotify, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Y para todas estas tareas, la verdad es que la computadora ni se despeina. Y eso que al tener tantas pestañas abiertas, se puede consumir mucha memoria RAM, pero la verdad es que la experiencia es muy fluida y agradable. El teclado, por su parte, es muy cómodo y me encantó estar escribiendo por horas con esta computadora sin cansarme. El panel táctil tiene un muy buen tamaño, como ya les había mencionado, y esta parte de los gestos es importante para mí. ¿Por qué? Porque los uso todo el tiempo para cambiarme de pestañas, para estar navegando por los diferentes menús, y la verdad es que puedes prescindir de un mouse y seguir teniendo una experiencia agradable. El audio es otro elemento que me gustó bastante, suena fuerte, suena con mucha claridad, buenos bajos y buenos agudos, y me parece que es ideal para ver alguna película, alguna serie o escuchar un poco de música. Finalmente, la pantalla también me encantó. Realmente disfruté mucho trabajar con esta computadora, con la MateBook X, que si agregas que el tamaño es súper compacto, la verdad es que te dan ganas de estarla trayendo de un lado para otro. Pues bien, amigos, esta fue la reseña de la MateBook X, una computadora que encuentra sus principales fortalezas en lo compacta y cómoda que es, sin sacrificar elementos muy importantes como el teclado y el panel táctil, que además ofrece una pantalla 3K totalmente táctil que la verdad te permite trabajar y entretenerte de muy buena manera. Con un audio más que correcto y varios valores agregados de la marca como Huawei Share, la cámara oculta en el teclado y también el lector de huellas dactilares. Por todo esto es que me atrevo a decir que la MateBook X es la computadora más delgada y bonita que Huawei ha hecho hasta la fecha. La Huawei MateBook X ya está disponible en México y tiene un precio de $36,999, que serían unos $1,750 aproximadamente. Déjame en los comentarios qué te parece la Huawei MateBook X. ¿Te gustó? ¿Te animarás a comprarla? Yo te voy a estar leyendo. Espero que te haya gustado mucho este video. Si fue así, dale like, compártelo con tus amigos y ya sabes que si quieres saber más de autos, tecnología y videojuegos, quédate en paréntesis.com. Nos vemos, amigos. Bye.